cuatro, cinco, cinco, seis. Grupo de Autoayuda de Dibujo el Podcast. Conducido por Ivan Mergen y Raúl Pardo. Bienvenidos. Hola, este es el podcast del grupo de autoayuda de dibujo. Mi nombre es Iván Mallorquín y me encuentro aquí con el Mudeng de Jalisco. Raúl Deng, furioso pero hermoso Pardo. Wow. Hola Raúl Pardo. ¿Qué opinas de Mudeng y todo lo que está ocurriendo en internet actualmente? A Mudeng, bueno, si han visto nuestro timeline del grupo de autoayuda, saben que somos fans de Mudeng. Porque ya hicimos nuestra propia versión de Mudeng. Teníamos que. Nuestro fanart, teníamos que subirnos al mame porque nos da mucha ternura. Y y lo pueden ver ahorita mismo y compartirlo. Sí. Like y subscribe. Hagan eso. ¿Quieres ver mi impresión de Mudeng? Sí, a ver. Ah, es cierto. Tengo entendido que haces una... ¿Qué haces? Que imites muy chingón a Mudeng. A ver. Ok, esto es solo para los que están en YouTube. Inmediatamente enciendan su YouTube. Esto es una rodilla. Es que le gusta morder rodillas. Sí, sí. Necesito un prop. Ajá. No. Esto estuvo... No. Mejor ya no imites a Mudeng. Está raro. No vean esto en YouTube, por favor. Sí, estuvo raro. Lo siento. La verdad es que es muy difícil imitar a Mudeng porque es muy tierna. Es muy tierna. Si no han visto a Mudeng, si no están entendiendo nada de lo que estamos diciendo... Es una actitud, Mudeng. Están viviendo abajo una piedra. Lo cual quizás es bueno que no estén tan conectados en internet. Pero un saludo a Mudeng de aquí a Tailandia. Le deseamos mucha ternura. Y habíamos investigado te cuánto... Queremos, Mudeng. Habíamos querido investigar cuánto... ¿Cuánto tiempo un hipopótamo dura siendo así de tierno y bebé? Y no encontramos la respuesta, así que a ver cuánto tiempo nos queda Mudeng. Pronto Mudeng va a ser una máquina de matar. A mí lo que me preocupa es eso, ¿no? Que personalmente lo que me alarma de Mudeng es que, pues sí, exactamente, su actitud está bien cute porque, pues, es inofensiva, ¿no? Pero ya que se ponga grandototota, pues sí va a ser un pedo. De hecho, había ahí una cosa como... no me acuerdo, bueno, ya es que antes nos pasaba mucho que buscábamos datos científicos sobre animales para dibujarlos. Sí. Y una vez me acuerdo que justo de los animales como que más atacan o más letales son como a los humanos, son los hipopótamos. Entonces Mudeng está así, o sea, es el combo entre tener el armamento así más cabrón y la actitud más así ruda. Entonces va a estar... Se va a poner chido para su entrenador, Mudeng. Ahí vamos viendo, Mudeng. Ahí vamos viendo. Ahí vamos viendo. Ahí vamos bien. Pues bueno, hoy vamos a tener... hoy vamos a tener un volumen 2 de un episodio que nos gustó mucho, que se llamó Casos de la Vida Freelance. En Casos de la Vida Freelance 1, por si no han visto o escuchado ese episodio... Es como unos 3 episodios atrás. Más o menos. Lo que hicimos fue buscar... anécdotas reales que le ha pasado a la gente freelance y obviamente anécdotas reales. Gente en situación de freelance. Gente en situación de freelance y que la pasó mal. O sea, son casos de la vida freelance, o sea, son casos tristes o de enojo o de. Son tragedias en general. Algunas sí. Algunas con finales triunfo. Felices, tienen triunfo, algunas no. Pero todas en absoluto tienen aprendizajes. ¿No? Ah, sí. Siempre hay el aprendizaje. ¿No? En lo bueno y en lo malo. El punto es que en esa primera edición yo había hecho la búsqueda y como que en internet me encontré puras historias más gringas. En su mayoría eran de Estados Unidos y casi no encontré la TAM. Pero bueno, planteamos esas y a la gente les gustó. A usted le gustó, al parecer. Y entonces les pedimos que nos mandaran sus casos de la vida freelance y nos llegaron un montón, lo cual agradecemos muchísimo. Sí, neta, qué cabrón, porque sí nos llegaron varios mail, varios DM. Lo valoramos un chingo y también, nada más para avisar, vamos a mantenerlo anónimo. Va a ser anónimo todo lo que nos mandaron. A quien abrió su corazón, porque cuando alguien abre el corazón, no queda más que respetar. Wow. No queda más que respetar. Qué hermosas palabras, Mallorquín. Entonces vamos a leer ahora sí son anécdotas que vienen tal cual directamente de ustedes. Vamos a leer 3 en esta ocasión. Me encanta. Tenemos para varios episodios más, pero si ustedes quieren mandar su caso de la vida freelance, por favor pueden mandarlo a
grupo de autoayuda de dibujo @gmail.com. El Gmail. O nos pueden mandar un DM por Instagram en nuestro @ de grupo de autoayuda de dibujo en Instagram. Así que ahí mándenos su caso de la vida freelance, por favor, y ya saben, lo mantendremos anónimo. ¿Vamos a arrancar? Me encanta porque entonces, en este episodio, yo solo escucho. En este episodio, Mayorkin solo escucha y comenta. Es lo mejor. Excelente. Es pues, lo mejor. Esta historia viene titulada por la misma persona que nos lo mandó. Está trae título. Ok, se ve un título bastante... Está largo, es un título vasto. Largo. Mm-hmm. Dice, mi cliente pasó de presentarme a toda su familia a desaparecer. Pero un año después se hizo justicia. Wow. O sea que su título es como un trailer. O sea, ya te. Es como título de Dragon Ball Z, ¿no? Sí, que te dice ya todo. Dice: Freezer llega y mata a Goku, pero al final lo revivimos. Sí. Muy bien, entonces empieza así. Hola, hermanos. Esto no es de dibujo, es peor. ¿Qué? Peor que dibujar varias cosas. Es de diseño. Yo también soy diseñador, entonces, ¿Concuerdas que es peor el diseño que el dibujo? Siento que es más... es que no quiero decir peor, pero siento que hay muchas cosas en el diseño que son más tortuosas. ¿Sí? Ya, ok, sí, exacto. Ese sería para mí mi feedback. Esto me pasó siendo un bebé diseñador. Eran de mis primeros trabajos. ¿Un mudeng? Sí, un mudeng. Llamémosle mudeng a esta persona. Muy bien, mantengámoslo anónimo. Listo. Mudeng, baby diseño. Baby diseñador mudeng. Era de mis primeros trabajos siendo freelance, si no es que el primero. Ya sabemos que esto... Wow. No va a salir bien. Una joven pareja se acercó a mí para ayudarles a crear la identidad de su bar que apenas estaban por poner. Se veían que eran buena onda y estaban entusiasmados con su nuevo proyecto. Yo, pendejamente, empecé a entusiasmarme, pues aparte de la identidad, querían que les manejara redes, hacer el menú, tomar las fotos, etc. A ver, primero que nada, Mudeng Baby solo escribió lo de pendejamente. No, tú no estás diciendo nada. Sí, no, no. Yo no estoy agregando nada. ¿No te diríamos así? Mudeng, no te dije pendejo. Tú te dijiste pendejo. Y lo otro sí es que... pues sonaba como mucho chamba, ¿no? O sea, ya de entrada suena como mucho. Un chingo chamba. O sea, qué chido por ser el primer trabajo, pero definitivamente suena como mucho. Justo lo que remata aquí nuestro Mudeng diseñador dice, yo solo vi más signos de peso para mí. Cachín, bien, cachín, cachín. Ahí, bien, sí, o sea, le dijeron como monetizar. Una identidad visual y dijo de que, ¡ah, mi primera chamba! Y luego le dijeron como, y aparte esto y esto y esto, y el güey fue como, mis primeras chambas. O sea, nomás vio como más varo. Bien. Con el pobre conocimiento obtenido en la uni y sin callo en mi ser, o sea, sin experiencia, hice un pequeño contrato tomando partes de otros contratos vistos en internet. Y así para que no me vieran la cara de pendejo. A este Baby Mudeng le gusta mucho decir pendejo. Sí, de entrada, Baby Mudeng, no me gusta que te digas así. No entonces, te digas así. Entonces, cada que aparezca, si vuelve a aparecer en tu mail, ya no vamos a decir. Ingenuamente, pensando que con eso, las personas tendrían el compromiso de pagar. Al final, se hizo un contrato por la identidad y que se iba a trabajar una iguala mensual con pagos quincenales. Y todo esto lo firmó la novia del chico. Entre paréntesis pone, recuerden esto porque es importante. Aquí en esta historia está muy particular e inusual que alguien en sus primeras o su primera chamba como diseñador haya tripeado hacer un contrato, que haya buscado contratos en internet para armar uno propio. O sea, eso le merece varios puntos por iniciativa. Sí, no, la neta está cabrón. Bueno, igual ahorita hablamos más del contratismo. Pero sí, definitivamente no... O sea, no es un movimiento de novato, ¿eh? Entonces, bien ahí, Baby Mudeng. Baby Mudeng, te rifaste. Baby, señor. Sí, yo creo que hice mi primer contrato o algo parecido a un contrato hasta mucho después de mi primera chamba. Bueno, entonces, firma el contrato, que es una iguala. O sea, que le van a pagar quincenalmente por ir haciendo chamba, que era mucha chamba. Mientras más conocía lo que querían hacer, me empezaban a entrar dudas sobre cuánto duraría este negocio. Pues de la ciudad, pues como yo, parecía que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. El bar era estilo vaquero, pero en una zona nice de la ciudad. La cerveza la querían dar a $1 mexicano. O sea, muy barata. Es muy barata. O sea, muy barata tirándole a demasiado, demasiado y realmente barata. Pero yo no sé de dónde iban a obtener las ganancias. Yo tampoco sé. A lo mejor los vaqueros, pues, o sea, consumen su chela, pero luego compran, no sé, una vaca. Sillas para montar, sombreros, ¿no? Exacto. A lo mejor el verdadero dinero está en el sombrero. Sombreros, claro. Tampoco no querían invertir mucho en decoración y mobiliario y acabaron comprando sillas y mesas súper incómodas, entre otras cosas. El chiste es que estaban improvisando bien cañón. O sea, bandera roja, ya había desde un inicio. Después de algunas semanas, ya he hecho la identidad del menú, las fotos,
los posts. Llegó el día de la inauguración. Yo fui como fotógrafo del día de la inauguración, aparte de todo lo otro que estaba haciendo, para hacer contenidos en redes. Y claro, por chismoso, para ver cómo había quedado todo lo que diseñé para el bar. Pues la neta, Muden sí, sí se sabe la de chambear. O sea, machín, le hizo muchas cosas. Machín. La verdad, esperaba mucha gente con un bar lleno, pero nada que ver. Tenía la intuición de que no iba a funcionar su idea, pero no tenía la idea, no tenía la intuición de que les iba a ir tan mal. Como que al parecer no fue una gran inauguración. Parece que la chela a un peso no deja tanto bar. Y no jala tanta gente, pero, sorprendentemente. Curiosamente. Los vaqueros están de que los sombreros. O sea, chido la chela y los sombreros. ¿Ya hay sombreros o no? ¿Pero por qué ya no hay sombreros? Las únicas personas que fueron a la inauguración fue su familia, y ahí es donde me presentaron a toda la familia. Los papás, los primos, los hermanos, la suegra, hasta un bebé tuve que saludar. Ya nomás faltó el perro. Ok, ok. Dice Muden. Ok. Suena como chiste de señor, ¿no? Nomás sí. Faltaba el perro. Y yo con mi cara de incomodidad por no ser una persona social en ese entonces. Muden dice, ahora entiendo que esto ayuda a ser... esto ayuda mucho a ser social. Es correcto. Desde ese momento, pensé que podía ir mal, y claro que todo fue para mal. Al mes se retrasaban los pagos y me daban excusas para no pagarme. Pero en mi falta de experiencia, pensaba que no podían ser tan cínicos de casi invitarme a la boda y presentarme a su familia para después quemarse y que me dejaran de pagar. Entonces duré un tiempo más trabajando y esperando la siguiente quincena y la siguiente quincena que le pagaran. El punto es que no estaban llegando. Llegué a mi límite y me contestaron el mensaje y obvio... Ah, no. Llegó a su límite y les dije que ya no podía seguir trabajándoles si no me pagaban lo atrasado. Lo cual su respuesta no fue ninguna. Pues no me contestaron el mensaje y obvio ya no me respondían al celular del chico, del novio, que era el único que tenía el contacto este güey. Muy fuerte. Muy fuerte. O sea, ya empezó la pesadilla, ¿no? Hice un chingo de chamba y de repente ya no me están pagando. Y de repente ya no solo no me están pagando, sino que ya ni siquiera excusas me dan. Ya nomás ghosteado. La verdad es que no sabía qué hacer, pues por mucho contrato que hice, no sabía cómo hacer valer el contrato. No tenía abogado, ni conocía a ninguno. Y lo peor, este problema se juntó con que mi abuela se enfermó y tuve que ir a cuidar a mi abuelo mientras ella estaba hospitalizada. Después de esto, ella falleció y estuve varios meses en otro estado con mi familia pasando por este suceso. De antemano, una disculpa, Muden, y lo sentimos mucho por esa pérdida. Nah, sí. Ay, qué duro estar como en eso y estar tratando de correr y correr y correr. Sí, o sea, se juntó todo, muy mal. Esto me dio tiempo de meditar lo que iba a hacer y sobre todo agarrarles coraje por no pagarme por mi trabajo. Así que busqué entre mis contactos diseñadores para ver quién conocía a un o una abogada y resultó una amiga que me contactó con una abogada con la que ella trabajaba. Entonces su amiga la contacta con una abogada. Visitó a la abogada, le llevé mi contrato y ella me dijo que pues iba a ser complicado andar cobrándoles por el tiempo que ya pasó y por no tener dirección de dónde irlos a ver o qué cosa. O sea, como que no tenía toda la info completa de estas personas, entonces como que no estaba tan sencillo. Nuestro plan entonces fue de intimidación. La idea era que la abogada les hablara con voz muy firme y con léxico legalista para meterles miedo. Wow. Que a mí también, a mí la neta, si me llegara una llamada y me soltaran así términos legales. Legalismo, yo también me asustaría. Es como de que, güey, yo no hice nada malo, pero esto me está asustando, porque no le entiendo. Aunque el chico fue quien me pedía todo y con quien me reunía, la novia fue quien firmó el contrato. Por eso lo había dicho que era importante antes. Y quien legalmente tenía la deuda con él, con este Mudeng, la novia. Entonces, la abogada tenía que irse contra la novia para cobrarle. Entonces, frente a mí, le marcó y la chica contestó. Y la abogada le dijo que hablaba de mi parte y que tenía un contrato que no había sido cumplido y que se quería remediar el problema o si no, habría una demanda legal por incumplimiento de contrato. You're sued. Y bueno, y no sé qué tanta palabra abogalística usó. Palabras legales fuertes. La deudora le dijo que pues le diera un tiempo y la abogada le contestó que no, que ya habían pasado más de 6 meses y que tenía que hacerse esto rápido. Y la chica le rebatía que su esposo no estaba en el país, que pues el bar no funcionó y lo cerraron. Se veía venir. Lo cerraron y que se tuvo que ir a trabajar a Estados Unidos y que ella estaba embarazada aquí en México. O sea, un dramón. Wow, un dramón. Pero el chiste es que funcionó. Al parecer, todo lo abogalístico funcionó. Le dijo la chica que hablaría con su esposo, pero que me pagarían el lunes. Todo esto pasó un viernes, o sea, ya modo express. Y ahí terminó la llamada. Obviamente no iban a llegar a más instancias con la abogada, porque pues ya, pues en verdad no había mucho más que podían hacer, ¿no?
Y Mudeng dice, creo que la abogada no tenía esperanzas de que me pagaran tampoco y que yo siento que solo me hizo el favor, ¿no? Como que le cobró de que nada. No habían pasado ni 10 minutos y la chica le mandó un mensaje diciéndole que le había hablado una señora que decía que era su abogada y le dije que sí, que era mi abogada y me pidió una disculpa, que porque todo no salió como pensaban y que se tuvo que regresar al esposo, en fin, todo lo que ya le había dicho la abogada, ¿no? Entonces, Mudeng dice, ¿y sabe qué más lástima me estaba diciendo? El punto es que Mudeng dice, ya solo me limité a responder que esperaba que cumplieran. O sea, Mudeng guardó, a pesar del enojo, guardó la postura y la compostura es lo que quiere decir. Sí. Le dijo, yo solo espero que cumplas. Nada más. Bien, bien ahí, Mudeng. Y buen viernes. Buen fin de semana. Sí, porque recordemos que era viernes. Era viernes. Al final, me depositaron el sábado. Me mandaron el comprobante y me pidió disculpas otra vez. Qué chido. Después de esto, no quise saber nada sobre freelanceo e intenté entrar al mundo del godinismo, pero la vida no me lo permitió. Entonces, ¿dónde quedó? ¿En freelanceo o godinismo? ¿Qué otra cosa hay? No sé. Pero bueno, creo que funcionó que la abogada la intimidara justo cuando la chica estaba a punto de irse, porque pues esto como que le causó miedo. Lamentablemente, soy el único del grupo de mis amigos que trabaja de una manera poco rara y que tiene que pasar por diferentes tipos de chocoaventuras en los trabajos donde estoy. Dice, no todos en de freelance, pero uno mejor que otro. Y me ha pasado desde fantasmas, piratería, situaciones donde intervino el IMSS, el SAT, hasta judiciales. Pero esos ya son otros chismes. El de fantasmas suena yo quiero muy saber interesante. El de fantasmas. No, quiero saber. Y ya termina Mudeng diciendo, no es queja, pues me formó como diseñador y no ando soportando ni que me miren feo. Saludos. Saludos, Mudeng. Muchas cosas pasaron. Interesante aquí. Caso. Sí, creo que hay dos cosas bien. Buenas de apuntar. O sea, de entrada, la verdad es que Mudeng para ser alguien que acababa de salir de trabajo, bueno, de estudiar, y era su primera chamba, la neta lo mantuvo muy profesional. O sea, lo de los contratos justo es algo que la verdad es que pues no es tan común que los hagamos, que está mal, o sea, malamente, pero siempre como diseñador, pues te sientes confundido o intimidado o no entiendes chido cómo va a funcionar, ¿no? Este mundo del contratismo. Sí. Yo tengo como un contrato que hice algunos años con justo con un amigo abogado que conocí en la prepa, que terminó siendo abogado. Uh-huh. Y lo usé en algunas chambas, conocí cosas más como para editorial. Pero llevo años que no lo uso porque creo que en los últimos trabajos me ha tocado al revés, ¿no? Como que ellos ponen el contrato. Que también tú puedes hacer al mismo tiempo tu contrato, ¿eh? O sea, yo más bien creo que está mal lo que estoy haciendo yo. Igual y lo comparto ese contrato, pero yo dejé de usarlo porque sé que ya está, pues, no actualizado, pues, ¿no? Uh-huh. Pero la verdad es que cuando yo lo vi por primera vez dije, ah, ok, como que no es tan complejo. O sea, es menos complejo de lo que uno se imagina. Sí. Y justo puede ayudar aplicado de esta forma, ¿no? Que ese es me lleva a mi otro punto. O sea, por ejemplo, yo conozco a alguien que usó un abogado para que le pagaran así un cliente. Por años, o sea, como tuvo como... Ese cliente tuvo... Pues esta deuda así como 2-3 años. Uh-huh. Y ese abogado le dio seguimiento y... Hay un modelo que los abogados usan en estos casos donde... Te cobran al final si te pagan. O sea, te cobran como un porcentaje de lo que te iban a pagar. Exacto. Que está chido porque yo no sabía que eso existía... obviamente aplica en ciertos casos donde pues el monto pues vale la pena este seguimiento de tanto tiempo, ¿no? Pero bueno, solo lo menciono para que sepan que es algo que existe y hay abogados que como que saben que funciona así, entonces realmente te cobran hasta el final cuando te pagaron. Sí, y a ver, aquí Mallorquín y yo definitivamente no les vamos a dar consejos legales porque no es nuestra área. No sabemos. Pero ya tenemos ubicada una abogada que tiene que ver mucho con el mundo freelance, que nos han recomendado y que lo tenemos ahí en el tintero. Lo habíamos anotado creo que hasta desde el año pasado, como que invitarla. Y vamos a ver si logramos este año, antes de que cierre el año, traerla. Porque ahí siento que podemos tener un episodio específico sobre el tema de contratos. O sea, sí. Porque también algo que mencionan en la anécdota muy que cuando la leí dije, no mames, claro, aunque hagas un contrato, ya sea de parte del cliente o de tu parte del contrato, si no lo cumple el cliente, pues a veces, pues el contrato no es mágico, ¿no? Es como que no sí, le va a dejar el, no cumplirlo. El aplicar
que se cumpla. Exacto, es otra chamba. Sí, es como de que, ay, nunca había llegado hasta aquí. Es como, sí. Ya hicimos el contrato. Sí, tengo esto, pero no lo cumplieron. ¿Cómo lo ejerzo? ¿Cómo lo hago valer? ¿No? Entonces es bien importante. Entonces vamos a hacer un episodio donde podamos cubrir como, güey, ¿qué te tienes que fijar en un contrato? Ya sea si te lo mandó cliente o si tú estás haciendo uno. Y sobre todo, ¿cómo hacerlo valer cuando no está cumpliendo alguien con eso? Pero bueno, ese era otro episodio y va a estar muy bueno para todos. Ahora vamos a la segunda anécdota, ¿te parece? O sea, mis emociones ya han sido así muchas y solo va una. Vamos a la segunda anécdota que se llama... Este es mi título, se llama Doble Jugada. ¡Wow! Me gusta. Doble Jugada. Suena como de peli, ¿no? Sí. Bueno, aquí les voy a confesar algo a quien está escuchando y viendo. Lo siento, mayor. Quien voy a confesar que... No te creas, no les voy a confesar nada. Sí, dilo, por favor. ¿Sí? Quiero... Siempre dispuesto a escuchar una buena confesión. Les vamos a confesar que este episodio ya lo habíamos grabado y murió. Y esta es la segunda vez que lo grabamos. Pero estamos tan emocionados como la primera vez. Sí, y hay cosas que no recuerdo. Que no habíamos... No recuerdo que habías leído. Porque ya lo olvidamos. Entonces, doble jugada, hecho, doble episodio. Cuando no se grabó el primer episodio, pasó ahí un tema técnico. Le di un caratazo a mallorquín en la nuca para que olvidara todo el episodio. Es correcto. Esta anécdota que se llama Doble Jugada. Hola, Raúl. Y pa. Okay. Se me olvidaba que aquí hubo gente que se confundió cuando nos mandó el mensaje y puso hola, Raúl y Pardo. Ok, pues creo que solo están interesados en hablar contigo. Me dice, los escucho siempre de fondo mientras dibujo. Muchas gracias. Bien. Para eso estamos. Y esta es una de mis tragedias freelance por la que neta he tenido... Esta es una de mis tragedias freelance, pero la neta he tenido más de un par. Ok, pues gracias por compartirnos una de ellas. Pues resulta que en el lugar donde vivo casi toda la artisteada se conoce o al menos se ubica. Y si no, estás siempre a una persona de conocer a todo mundo. La neta, eso pasa en todos lados. En todos lados. Esto tiene obvio sus ventajas y desventajas. Un día, un güey de mi ciudad me invitó a un proyecto que consistía en que se reunían varios artistas de aquí, o sea, de ahí, de su localidad, para hacer una serie de serigrafías que serían expuestas en una galería en el extranjero. Cuando me platicó la idea, yo acepté al momento porque aunque la paga iba a ser más baja de lo que yo en ese momento estaba cobrando, pues me gustó ser tomada en cuenta y el proyecto sonaba divertido. Así que dije, obvio sí. Venga. Un clásico. Al inicio me dijeron que se pagaba por el diseño y además una pequeña comisión por cada obra vendida. Que la neta, en este tipo de expos, pues creo que es hasta buen deal, ¿no? Como que te pagan por diseñar nada más. Casi siempre es como haces la obra y luego vas a dejar la venta. Entonces aquí, con razón dijiste que sí, porque no sonaba nada mal. Me están pagando de antemano por el diseño y aparte por cada serigrafía vendida. Va. Pasó el tiempo y envié el diseño. Se hicieron las serigrafías y fui al taller de serigrafías a firmarlas todas. El serigrafista me regaló un par que habían salido con pequeños desperfectos y también se quedó uno para el taller. Me dijo que siempre se quedaba con uno, pues de modo de registro de su trabajo y no me pareció mal. Que esto justo es muy común. En casi cualquier taller de serigrafía es muy común que sean en la serie, si fue una serie de 20 serigrafías, es del 1 al 20 seriados. Y aparte hay la prueba de artista, que se quedan los artistas, y hay prueba de impresión, que se queda el impresor. Sí, que son estas que usualmente se firman como PA. Ajá. Y sí, creo que es parte del procedimiento de esa serigrafía. Entonces sí, no es nada inusual, es muy común que el serigrafista se queda con su registro para tener este archivo de todo lo que ha hecho. Bueno. Tuve dos situaciones con todo este proyecto en general. Vamos con la primera jugada. Jugada 1. La primera fue que pasó el tiempo y nunca recibí el pago. El dinero del pago iba a salir por parte de la curadora que las iba a exponer fuera del país, pero a través del güey que me contactó a mí. Al inicio sí sentí una triangulación rara de información, pero no le di importancia. El güey quedó en que me escribiría en la semana para ponernos de acuerdo y darme el pago en persona, ya que nos encontrábamos bien seguido. Y le dije que sí. Ese día nunca llegó, jajaja. Pero sí me lo llegué a topar en persona, pero no tocamos el tema del pago. Y también me dio entre penita y hueva estarle recordando. Así que pasó más tiempo y la curadora un día subió una historia etiquetándome con el diseño que yo había enviado. Le respondí diciendo que nunca había recibido mi pago y ella se mega sacó de pedo y me dijo que le iba a hablar al otro güey porque ese pago se había enviado desde hace muchísimo. ¡Pum! Y aquí dice ella... Primera jugada. Primera jugada. Descubierta. Y justo ella dice, neta, yo creo que ya había pasado un año, si no es que más.
de que había sido esto. El güey a los minutos me manda mensaje para decirme que qué onda, que según yo decía que nunca me había pegado y yo pagado. Dije... sí, o sea, digo, eso sería otra jugada, cara. Otra mala jugada. No manches, perdón, una disculpa, mi lectura. El güey le escribe minutos después de que ella habló con la curadora y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Estás diciendo que que nunca te he pagado? Y ella le dijo, pues sí, nunca me pagaste, jejeje. Y él en negación de que sí me había pagado. Me dijo, uy, no, el error fue mío por no darte un recibo. The nerve. Sí, pues que la neta es cierto. O sea, de entrada, o sea, pues... ¿Sí? Cualquier movimiento así de que hice un trabajo y alguien me pagó, pues no. Sí... Mínimo amerita así un screenshot. Digo, por ejemplo, él, si hizo ese movimiento, pues debería tener también como una especie de screenshot en su celular o claro. En su cuenta o algo, ¿no? O sea, no está tan cabrón conseguirlo. Exacto. Entonces él dice, no, el error fue mío por no darte un recibo. Y yo le expliqué que pues sí nos habíamos encontrado una vez, pero fue por coincidencia, no para que me pagara. Y él siguió aferrado a que el pedo fue que no hizo un recibo y dándome a entender casi casi que yo estaba de aprovechada cobrando doble. Y él no tenía con qué defenderse porque no tenía un recibo. Ay no, terrible todo, jajaja, ja, ja, pone nuestra querida escucha. Al menos se lo toma con humor, pero sí está muy cabrón que te jueguen como ese gaslighting así de que no, y ¿cómo crees? No, y como que la víctima se vuelve él de repente. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, claramente aquí la curadora, pues, fue alguien ajena a su localidad, entonces tuvo que haberles transferido el varo, ¿no? Mínimo este vato, entonces este vato, pues, también seguro, pues, le transfirió el varo, o sea, como este pensamiento de que no dio recibo, pues está medio random porque pues podrías de que ir a tu estado de cuenta o a tu PayPal o a lo que sea. Es que tío, que había mencionado aquí atrás en la historia. Que le dio el varo en persona anterior. Que se querían ver, que se iban a quedar de ver en persona porque le dio el varo en efectivo. Ay, sí, no. Entonces ahí es donde el güey dice como, no, pues ¿te acuerdas que nos vimos? Sí, o sea, sí nos vimos, pero... Sí, pero a mí no me diste ni mal. Pero bueno, el punto es que dice, el güey le dice... Ay, seguro por eso hasta ya ni me hablas. O sea, todavía el güey se puso... Te debería dar pena, joven. O viejo, lo que seas. Y pues la realidad es que fue él quien empezó a tratarme bien raro y nunca entendí por qué. Todavía me dio chance de hacerme el pago en dos exhibiciones, aunque era bien poquito el dinero el que me debían. Y el güey andaba de vacaciones en Europa. Otro clásico. Siempre pasa. Sí, como que siempre la persona que no te ha pagado... Se va a Europa. No sé por qué, pero se va a Europa. Al final, sí me transfirió el dinero, pero hasta la fecha ha de seguir aferrado a su idea de que ya le había pagado. Y es incómodo encontrármelo porque cambió completamente su trato hacia mí, lo cual al inicio me agüitaba porque coincidíamos un buen en espacios, pero ahora ya me da igual. Qué bueno que te da igual. Te debería dar igual. Sí. Pues bueno, ahí se acaba la primera jugada. Esta es la... O sea, esa solo fue la jugada 1. Esta es la segunda jugada. La segunda mala experiencia fue que el güey que hizo las serigrafías una vez tuvo como un evento para exponer su trabajo, el cual era en su mayoría obra gráfica de otros artistas, pero que él había hecho la serigrafía. Yo me enteré que expuso mi pieza porque una conocida me etiquetó en una historia y le dije, ah, no manches, ¿dónde fue eso? Y pues ya me contó dónde estuvo y me dijo que estaba considerando comprar la serigrafía de ella. ¡Pum! Y yo, o sea, ¿quién nos mandó esto? Y yo de que, ¡ah! Sorprendida, porque pues nunca me dijeron que esas piezas que dejé firmadas se iban a vender. Literalmente, el güey me dijo que se las quedaba solo para el registro, como bien se comentó al inicio de la historia. Al final, esa pieza sí se vendió. La serigrafía de ella, que se había quedado el serigrafista. No. Y yo no recibí ni un peso. Qué poca madre. La verdad me molestó porque me sentí robada. Alguien más lucró con mi arte y yo ni enterada. Además que el trato nunca fue ese, claramente. Yo tuiteé mi descontento sin decir nombres ni nada, pero algunas personas sí agarraron el pedo de quién hablaba y ahora ese güey tampoco me saluda en persona y se voltea para el otro lado. Quiero saber quién me acusó, porque pueblo chico, infierno grande. Me encanta que cierre así la historia. La neta que sí está cabrón, porque en esta historia, neta, ella no hizo nada mal, o sea... No, realmente, o sea, pues procedió como debía. Creo que, pues... pues tuvo mucha confianza en estas personas y la verdad es que estas personas pues no actuaron chido. Sobre la segunda jugada, sobre el serigrafista, pues nada más como para retomar,
O sea, sí es normal que los talleres, sobre todo los que hacen como serigrafía artística, se queden con estas pruebas de artistas uh-huh. para registro. Luego algunos talleres hacen justo como exposiciones de lo que hicieron en años atrás o para publicaciones y demás. Uh-huh. Pero sí, definitivamente no tienen por qué venderlas. O sea, no... Pues no, o sea, eso es una mala práctica, ¿no? Yo sé que incluso tú puedes decir como artista como, o pedirle al taller que te interesa que, no sé, borren las pantallas o incluso que ya no... Que si se quedan con registro, se pueden quedar, pero que no sea para exhibiciones. También uh-huh. se puede. Entonces, pues supongo que es eso. Pero la verdad es que... Pues sí, o sea, básicamente esas personas pues lo hicieron mal. O sea, no hay como mucha vuelta a eso. Sí, al final creo que es el tipo de experiencias que qué mal que te pasó, pero justo que te quedas con el aprendizaje muy claro, ¿no? Es como la próxima vez que haces una serigrafía, seguramente si ya hiciste más, pues ya fuiste muy puntual. Como, a ver, te vas a quedar con estas, pero no son para la venta. Sí las puedes exhibir, pero no se pueden vender. O sea, como que ya ser más hincapié y pues ser más puntual con eso, ¿no? Solamente porque ya lo viviste. Y creo que el mundo freelance es mucho así de... Cada mal sabor de boca y cada mala experiencia nomás se agrega a las cosas que o metes en el contrato o que discutes con la persona con la que vas a colaborar. O sea, simplemente son aprendizajes que entran a tu rango de visión y que antes estaban pues en un punto ciego. Y la otra pues es que cuando te den dinero, aunque sea poquito, pues creo que ya nomás con este tipo de experiencias te vuelves mucho más puntual de que las primeras semanas son cruciales para estar ahí en y tener registro en la mente de todo, ¿no? O sea, y tener registro. Y justo algo que yo haría sería, y que he hecho, es como cuando me deben dinero, les mando por mail de que, hola, sigo al pendiente de este pago para que me manden el comprobante por este aquí en mail. Y entonces como que ya es muy claro tú tener las evidencias de que, no me has pagado, porque yo en este último mail donde te dije que no me has pagado, no me mandaste el comprobante, nada de nada, etcétera. Entonces, como que si tienes ya el registro, sobre todo en mail, se me hace que es mejor que WhatsApp, porque luego en WhatsApp se te borran las conversaciones o lo que sea, ¿no? O se pierden las imágenes, como que de repente la borraste sin querer, entonces ya no tienes la imagen. Y en mail, como que ahí queda todo conservado, mucho más organizado. Sí, y también, digo, pues, a veces pasa, ¿no? Que te pagan de que en efectivo en algún lado, pues también puedes hacer como una especie de mail de nada más como estatus de, ¿sabes qué? Claro. Nos vimos ayer y qué chido. Confirmo de recibido. Te escribo por acá solo para que quede como claro que en esta fecha fue cuando me diste este varo. Exacto. Si te da pena, puedes decir, lo hago para que la curadora y todo el proyecto alrededor, pues como que tenga como un... Pues sí, como un escrito de comprobable de qué pasó y ya nada más. Exacto, sí. Es solamente ser profesional. Muy bien, vamos. Pero bueno, estamos de tu lado. Estamos de tu lado. O sea, la verdad es que no existe. Sí, solo son aprendizajes. No existe nada raro ahí. Sí, no, la gente se manchó. Vamos con la tercera y última anécdota que la titulé de fisioterapeuta a dibujante. Buah, cambio de oficio. Dice: primero quiero aclarar que ahorita no estoy como freelance, pero justo de eso es mi anécdota. Va. Todo empezó cuando después de años de tener abandonado mi lado artístico, comencé a dibujar de nuevo gracias a que leí un libro de Julia Cameron que se llama El Camino del Artista. Gran libro, recomendado. Muy buen libro que hemos hablado aquí en el podcast de él. Si no lo han leído, por favor, búsquenlo. Hasta conseguí un iPad y empecé a explorar el arte digital. O sea, ese libro le aprendió a esta artista. Yo soy fisioterapeuta y en esos momentos estaba trabajando en un hospital donde el ambiente era demasiado tóxico. Ustedes saben, compañeras malvibrosas, mucha carga laboral y encima de todo, un jefe pendejo. Hay muchos pendejos en estas anécdotas, al parecer. Encima de todo. Pasaban los días y yo me preguntaba qué pasaría si por fin dejara ese trabajo que me estaba drenando y me diera la oportunidad de vivir mi sueño de vivir del arte. Un gran sueño que todos hemos tenido. Como buena soñadora que soy, un día después de un par de meses de deliberación, decidí no solo renunciar, sino que también mudarme a Berlín. ¡Wow! O sea, full in. Fue de que... Ese fue un salto de fe. Perch. Chido, grande. También se me hizo chido que, pues sí, o sea, claramente no fue impulsivo. O sea, estuvo... Me gusta que usó la palabra deliberación. O sea, sí. Estaba ella con ella misma en el consejo de sus yos, viendo... Evaluando la movida. Ignoré completamente todo lo lógico, el hecho de que ni portafolio tenía y que solo había vendido comisiones a familiares y amigos, entre otras cosas. Y fui tras la aventura. Estando allá, conseguí quedarme aproximadamente 2 meses, pero al no encontrar trabajo y después de una caída que me causó un esguince de segundo grado, me tuve que regresar a mi rancho.
Entonces fue muy breve. Fue muy, muy breve y con una tragedia física. Sí, que eso pues es mala suerte. En el medio, pues mala suerte. Actualmente estoy ejerciendo mi carrera de nuevo para poder mantenerme. Y sé que lo que hice fue un gran riesgo al tener muchas cosas en mi contra. Pero ahora, después de procesar todo lo que pasó, estoy agradecida de haberme aventado y de intentar algo que siempre me preguntaba qué pasaría si. Y esa es mi historia de fracaso freelance. Yo sigo dibujando y compartiendo mi arte por las redes y algún día espero que sea mi fuente de ingreso principal. Su podcast me encanta. Sigan así, chicos. Muchas gracias. Fue una mini, mini breve aventura, pero neta, las agallas que se requieren para no quedarte con el qué pasaría si, ¿no? Sí, sí. De entrada es como... Eso que hizo, o sea, es un salto de fe grande. Uh-huh. Es chido que, porque es un salto de fe, pues, en sí misma. O sea, realmente es una apuesta, pues, para uno mismo, ¿no? Está cabrón. Y justo, antes hablábamos de cómo, pues, siempre pensamos que las carreras creativas no es algo lineal y que a veces estos que parecen retrocesos no son precisamente como volver a cero, ¿sabes? Uh-huh. Y yo creo que justo como hacer estas... pues aventuras o hacer estas tomas de decisiones tan, tan fuertes, aunque no te ponen como adelante en la meta, sí te dan crecimiento. O sea, entonces creo que, o sea, este regreso que siente, pues no es para atrás. O sea, solamente es como un revire, pues, ¿no? Claro, porque aparte de esa movida de haberse ido, aunque sean 2 meses, sí, aunque haya sido lo que sea, un chingo de valor. O sea, lo que aprendió, lo que se autodescubrió antes de tomar la decisión, tomando la decisión y ya estando allá y jugándosela ya esos meses que estuvo tratando de pegarla. O sea, todo ese conocimiento, experiencia y sobre todo, yo creo que lo más valioso como que vencer el miedo de hacerlo, siento que eso ya es la ganancia de esa experiencia, ¿no? Sí, muy cabrón. Y también otra cosa que me llamó mucho la atención es, bueno, que ella es fisioterapeuta. Sí. Se me hace... pues loco. Porque siempre... Bueno, yo creo que muchos artistas como bien interesantes como que tienen esta dualidad. Como que tienen un conocimiento muy, muy amplio de otra cosa. Y aparte el dibujo... Sí, y otra cosa bien lejana. Sí, cuando lo sumas es como bien, bien increíble. Hay un libro que no recuerdo el nombre, pero te lo voy a pasar para que lo pongas acá. Que es sobre una ilustradora que también se lastimó. Uh-huh. Se lastimó en la mano. E hizo un libro sobre... como buenos usos de... como físicos para dibujar. O sea, como ejercicios y así. Y también tiene un combo muy parecido de alguien que sabe de eso. Y aparte de dibujo. Sí. Y se lastimó. Y ese evento hizo que... voy a hacer un libro sobre este pedo para que no le pase a alguien más. Claro. Entonces creo que en el arte como que no hay desperdicio. Y mucho menos de experiencias y de conocimientos, ¿no? Como que ese tipo de cosas se pueden incluso generar en ti como una inquietud. O como... una idea para otro proyecto. Y creo que la experiencia que viviste te va... O sea, definitivamente va a sumar a lo que haces. Y de alguna forma creo que va a terminar creando algo y eso está chido. Sin duda. Y algo que me puse a estoquear un poco su trabajo. Y vi que tenía... Está chido, aparte. Y vi que tenía un flyer de un evento de música allá en Berlín. Entonces, aunque se haya ido 2 meses... La neta, irte tan poquito tiempo y ponerte pilas y lograr hacer un flyer para un evento sin importar el tamaño, pues significa que neta estaba como que dedicada y puesta a hacer cosas, sí, ¿no? Entonces, qué chido que aunque haya sido así como súper de sobadita, pues hayas logrado colar algo por ese lado. Así que qué chido y la neta, felicidades por echarte esa ventada. Y porque aparte todo el tono de lo que nos escribió, pues suena como muy optimista. Es como, o sea, para nada siento que ella lo sintió como un retroceso. Es como, güey, lo intenté, estuvo cabrón, pasaron estos contratiempos, regresé a esto, pero sigo con la mira para allá. O sea, está bien chido esa... Sí. Ojalá solo estés cool de tu esguince y sigas dibujando. Y sigas dibujando, lo más importante. Y bueno, hasta aquí llegamos con estas 3 anécdotas de casos de la vida freelance. Ya tenemos preparado el volumen. Este fue el volumen 2. Tenemos preparado el volumen 3 ya con lo que nos mandaron. Así que aprovechen para colar sus anécdotas. Nos pueden mandar por mail a grupo de autoayuda de dibujo @gmail.com. O por DM en Insta. Por DM. O también comments aquí en YouTube. Se valen. También, sí, exacto. Entonces mándenos sus anécdotas y las leeremos en anónimo. Y las colaremos para otra edición más. Así que pasamos a la última parte del podcast llamada
Link de amigos de la vida real. Para este episodio, ajá, tengo de Link de Amigos a este proyecto que se llama Ocultubre. El arroba es, ahorita se las digo en este segundo, el arroba es Ocultubre, tal cual como suena, de hecho, arroba Ocultubre, y es un proyecto de Frida Kadabre y de Montserrat Soldú, o Soldú, no sé dónde está la sílaba tónica ahí, pero bueno, ellas organizaron esto que es prácticamente como su Inktober de terror y de las cosas ocultas. Me encanta. Y este año Frida me invitó y me dio muchísimo gusto que me invitara. Ya hice mi pieza. O sea, ¿dibujas como una semana tú? No, un día. Okay. O sea, como que reparten los 31 días de octubre con cada uno de sus prompts. Es muy chida la chamba de Frida, ¿no? Sigan la chamba de Frida, es muy, muy linda. Y la Montserrat también. Y entonces yo tengo un día, pero también este año invitaron a Maremoto y también va a estar el D, también va a estar, no sé, un montón de pandilla bien, bien chida. Así que ahí pónganse truchas. Si quieren dibujar las cosas de Ocultura, chidísimo. Si nomás quieren ver, también. También, pues yo soy más de ese estilo, de ver que hacer todo un Inktober. Pero bueno, un saludo a Ocultura y sus creadoras. ¿Arroba así Ocultura? Arroba Ocultura. Va, y en esa misma línea, yo quiero poner link de amigos al buen Mike Sandoval. Mike. Y a Drink and Draw de la Ciudad de México, acá en los dos arrobas. Ajá. Porque justo están organizando el October Skin, que es la lista de dibujo que propone el buen Mike. Uh-huh. Y aparte este año, bueno, siempre tienen premios y todo, ¿no? Entonces va a estar chido, o sea, por entrarle a dibujar puedes ganar premios, que está muy chido. Está muy bien. Y aparte cada semana de octubre van a tener como una juntada para dibujar. Yo voy a andar por ahí el 10 de octubre, que es jueves, esa semana. O sea, ya merito, en unos días. Ajá, es la segunda semana de este evento. Yo voy a andar por ahí con el buen Mike dibujando. Pues cáiganle a cotorrear y dibujar y estar spookies, dibujando cosas spookies. Pero todo el mes, pues hay dibujo, que está chido. Siempre cualquier cosa que fomente que dibujes, voy a estar a favor. Vamos a estar a favor. Bueno, acá, arroba Mike Sandoval y el Drink and Draw, les ponemos. Y ahí pueden seguir todo lo que va a estar pasando en octubre con esta lista spooky, terrorífica, chida de dibujo. Y si se quieren ir adentrando ya en modo spooky, porque ya es octubre, pueden ir echándose los episodios de Halloween que hemos hecho estos años. Sí, llevan como 3 o 4. ¿No? Yo creo que van 3 o 4, no sé, pero bueno, ahí pueden buscar en YouTube, pueden poner, ¿cómo les llamamos? Especial de Halloween. Especial de Halloween, grupo de autoayuda, no sé. Algo el nombre es muy raro. O, sí, no me acuerdo cómo les ponemos. Bueno, en fin, si no los encuentran, nos preguntan, pero tenemos uno con Di Peredo, tenemos con Maremoto y tenemos justo con Mike Sandoval. Mike Sandoval, que está bueno. Y esos 3 episodios están buenísimos, así que si quieren irse metiendo en el mood antes de que salga el especial de Halloween de este año, que vamos a grabar muy pronto. Así que bueno, muchas gracias por escuchar. Esperamos que estén muy bien. Nos vemos el próximo año. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por todo. Les queremos mucho. Bye. Adiós. 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 Grupo de ayuda de dibujo. Relato de la vida fría. Grupo de Autoayuda de Dibujo, el podcast.